Sí, cuando te, en ese mismo día que llegó Yankee y que te costaba, ese día era que tenías que grabar. Pero a Tego y a Yankee. A Tego y a Yankee. Ya, porque ahí en Flow pasaban unas cosas mágicas. Si vinculáramos el problema de Daddy Yankee con Tego por lo de Eddie D y el asunto de la gasolina, digamos que Tego y Yankee tuvieron muchos años para colaborar, antes de que nos enteráramos del problema de la autoría de la gasolina. Pues como dije en un video anterior, luego de Barrio Fino, Daddy Yankee y Eddie D siguieron colaborando, ya que en Rompe, y Machucando, aparece Eddie D como coautor, y eso fue en 2005. Y si lo vinculáramos a la rivalidad con Don Omar, aun cuando sale el disco La Vallarde, a finales de 2002, las cosas entre Don y Daddy Yankee aún estaban bien. Pero hay otros detalles que nos permitirán entender un poco mejor lo que realmente pasó. Nos vamos panca porque viene Yankee. Pues algo interesante se dijo en una entrevista recientemente, y fue lo que comentó Jay Álvarez, y no creas que te voy a hablar sobre que Daddy Yankee le metió el pie a Jay, porque de eso yo mismo y Jay Álvarez digamos que estamos cansados. Pero es que papi, que a él no le preguntan por mí. Todas las entrevistas nada más me preguntan a mí, ¿por qué no le preguntan a él? Pero lo cierto es que Jay siempre ha dado su opinión y versión de los hechos, pero siempre ha mantenido un respeto hacia el Big Boss. Yankee, la primera vez que yo lo vi, papi, llegó, yo dije, diadre, impactó la entrada de él. Y él con su sonrisa, no era un maleantoso ni nada, que tú dices, ah, oh, pues es un rap. No, papi, el hombre llegó con un aura. La comparación entre Tego y Daddy Yankee es algo de lo que se habló mucho entre 2003 y 2004. El álbum de Tego, La Vallarde, es uno de los tres álbumes que cambió el juego en este género. Cronológicamente hablando, el primero sería A la Reconquista de Héctor y Tito, luego La Vallarde y por último Barrio Fino. A partir de ahí el camino ya estaba hecho. Claro, no solo gracias a esos tres discos, sino también a todos los varios artists que se hicieron en esos años. Te lo imaginaste, es el plan B, compañero. Ok, un poquito de trasfondo. Recordemos que lo más cercano que tenemos a un junte de Tego Calderón y Daddy Yankee fue lo que hizo Looney Tunes con la canción Mírame. Lo que no tenemos un tema es Yankee Tego. Exacto. Y eso es lo que yo extraño. Hay uno por ahí que uno tiene una idea más o menos, que es el de Mírame, que no fue ahí, pero uno sabe ya más o menos cómo sonaría. Ahora, un dato interesante es que las voces de Tego Calderón no son de otra canción. Es decir, no es igual a lo que pasó con la canción Oye Mi Canto, donde usaron voces de Tego y las incluyeron en la canción. En este caso, Tego Calderón sí escribió para la canción, pues si se fijan en los chanteos, se darán cuenta que todo combina. Desde el inicio, cuando él dice mira si quieres. Y por último al final, cuando dice y quién más y hay un espacio y luego dice más flow 2. Tego Calderón. ¿Y quién más? Más flow 2. Que como saben, Tego salió en más flow 1 con la canción Métele Sazón, pero no salió en más flow 2, excepto en esta canción, que sería un remix de la canción de Daddy Yankee. Y a lo que me refiero es que Tego sí estaba dispuesto a trabajar con Yankee, pues recuerden que esta canción es parte del álbum, o sea, no fue una canción que se pirateó o que Looney Tunes tomaron las voces de otro tema de Tego. En este caso, Tego escribió para Mírame. El asunto es que hace un tiempo atrás, cuando las guerras de entrevistas entre Daddy Yankee y Don Omar, cuando se le preguntó que por qué nunca había colaborado con Tego. Con Tego, sí, porque hubo una situación, yo recuerdo, con lo de Eddie. Recuerdo bien que él era bien pana de Eddie. Y entonces, él decidió, tú sabes, tomar postura al lado de Eddie. Entonces yo dije, pues está bien, no hay problema. ¿Pero hubo una comunicación, había intenciones? No, tampoco. Tampoco. O sea, no hubo nadie, no hubo un intermediario. No, nunca, ¿sabes? Nunca hubo un acercamiento entre nosotros dos. O sea, es lo mismo, tampoco hubo un interés mutuo. O sea, ni de su parte ni de mi parte. O sea, cero. ¿Entiendes? Y más porque en aquel entonces yo tenía unas diferencias
con Eddie. Curiosamente, él no mencionó esta canción, pues no creo que hubiese salido en el álbum sin que ambos lo aprobaran. Y al final dijo que se había encontrado con Tego y que este le había pedido disculpas. Pero recientemente, en una entrevista que le hizo Mario VI a Jay Álvarez, que de paso te invito a pasar por el canal de Mario para ver la entrevista completa, Jay Álvarez comentó sobre cierta tensión entre Tego y Daddy Yankee una vez que ambos se encontraban en un estudio. Y para ese tiempo, él tenía como un problemita con Tego, no sé, una estupidez de esas de estudio. Y estaba Tego ese día. Y él sabía que estaba Tego. ¿En el mismo estudio? Eso que, sí, en el flow. Y yo lo vi con esa sonrisa y con esa tranquilidad y con esa pasta. Y como que era como una protección divina. Y desde ese día yo dije, diablo, ese hombre tiene algo especial. Y eso nunca se me olvida. De las pocas personas que ha visto a Yankee y a Tego en un estudio. Él decidió, tú sabes, tomar postura. Ahora, ciertamente Tego Calderón tomó más que una simple postura, pues al inicio de 2008, Tego lanzó un mixtape en el cual decía todo lo que no podía decir a través de los álbumes que salían a través de la disquera, y es que algunos de los temas que salen allí no hubiesen sido aprobados por sus letras. El mixtape lleva por nombre El Gongolí, y ahí le mandaba fuego a unos cuantos, incluido Daddy Yankee. No voy a entrar en profundidad en ese mixtape porque de eso hablo en otro video. La tensión entre Yankee y Tego pudo ser provocada primeramente por el problema de Eddie D y Yankee, pues en algunas ocasiones pudimos ver a Daddy Yankee y a Tego juntos. Soy uno de los líderes, pero hay muchos líderes también, ¿entiendes? Todo fue un proceso, primero salió El Negro, que abrió las puertas, tú sabes, al mercado. Después salió Don, que se puso firme en lo latino. Ahora viene el disco de Barrio Fino. Esto es en el 2006, cuando la campaña Free Tempo, y todo parecía estar bien. Y por eso digo que lo de Mas Flow 2 tuvo la aprobación de ambos. Aunque lo que dijo Tego, unos años más tarde, dejó claro lo que realmente él sentía. Oye, lo tengo atado en un bolsillo. Diciendo que él había cambiado el género. Escúchenlo ustedes mismos. Cuando se habla de esta pendeja, mi nombre no se puede quedar. La historia es después de Tego, antes no hubo nada. El Avallarde es, en mi opinión, el mejor álbum de 2003. Y aunque salió en noviembre de 2002, en Latinoamérica, el efecto se sintió a partir de 2003. Año en el que Daddy Yankee lanzó los jonrones de Yankee, donde destacaron Gata Gangster y Seguroski, pero La Vallarde opacó cualquier otro disco que salió ese año. Aunque la guerra más promocionada y conocida fue la guerra con Lito y Polaco, lo cierto es que otras guerras se dieron un poco más bajo perfil. Pero ciertamente, Tego tenía unos cuantos en la mira desde el inicio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan que Daddy Yankee tenía la capacidad y el nivel para guerrear con Tego Calderón o no?